Enviar a sus hijos a los jardines infantiles durante el verano es una necesidad para muchas familias y madres que trabajan todo el año y no necesariamente pueden tomarse vacaciones en esta época. Una situación que es tomada en cuenta desde la Junji, poniendo en funcionamiento algunos de sus jardines, aunque en esta ocasión se realizará con una variante: llevar a los niños a visitar los lugares patrimoniales de Iquique. Estamos inaugurando los jardines de verano, aunque sus actividades comenzaron ya la semana pasada. Formalmente el año en los jardines termina el 30 de enero y luego iniciamos para un proceso para atender en algunos jardines, cuatro jardines en la región, uno en Altos Pisos y tres acá en Iquique, para aquellas madres que necesitan o aquellas familias que necesitan que sus niños sean atendidos. En total son 200 los niños que están siendo atendidos por Junji este febrero y el horario que se maneja es de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Estoy muy agradecida con el jardín y bueno, mi hija estuvo en el jardín desde los 3 meses, entonces... ¿Usted trabaja? Yo trabajo. ¿De qué hora hasta qué hora y por qué le sirven estos jardines de verano? Mira, yo trabajo de 8 y media de la mañana hasta 4 y media de la tarde. Durante este periodo, los niños podrán visitar el Teatro Municipal, el Museo Regional, Paseo Baquedano y el Palacio Astoreca. Toda esta propuesta va a ser durante hasta el día 2 de marzo. Ya, o sea, van a haber otras actividades. Exactamente, por ejemplo. Exactamente, van a haber otra salida a terreno y en el jardín se comenzó la primera semana Playas de Iquique y alrededores, segunda semana Casco Antiguo, el interior y todo lo que es Tambo y Carnaval de Iquique. ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta estar acá en el jardín? Sí. Dale un beso a la cámara. Hola, ¿cómo te llamas? Elizabeth. ¿Y cuántos años tienes? ¿Y te gusta estar en el jardín? Sí. Los cuatro jardines dispuestos para esta actividad son Caracolito, Lobito Marino, Guayabito y Brumita en Alto Hospicio.